amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Seguramente ya están enterados por medio de la televisión, de internet, de revistas y periódicos, todo lo que está sucediendo dentro y fuera de las estaciones del metro en la Ciudad de México. También les quiero compartir la vez que fui víctima de un secuestro que, aunque fue express, créanme que fue bastante fuerte. Así que no se muevan de ahí y les voy a platicar. Muchas mujeres están siendo víctimas dentro y fuera de las estaciones del metro. Inclusive las autoridades ya hicieron una especie como de mapita indicando cuáles son las estaciones del metro más peligrosas para que tomemos precauciones, pero creo que no se trata nada más de que nos regalen el mapita y que te digan en estación X, pues ten cuidado porque te puede pasar tal cosa. Si ellos ya saben, si las autoridades ya saben cuáles son las zonas de más peligro, creo que deberían de poner más patrullas para que estén dando sus rondines continuamente. ¿No les parece? Les quiero platicar una amarga experiencia que tuve hace como 20 años. Tenía que visitar a la nutrióloga para que me diera mi dieta especial y en esa ocasión fui solita. Esto ya tiene 20 años y fue concretamente en la Colonia del Valle, en la calle Martín Mendalde. Entonces, al salir de con la nutrióloga, me iba acercando a mi carro, quedé un poquito retirada porque es muy difícil estacionarse en esos lugares. Más o menos quedé como a una calle, como que será unos 150, 200 metros de distancia. Entonces iba con mis llaves ya dispuesta a abrir mi carro. Sé que está de más que les diga, porque me molesta mucho que critiquen cómo nos arreglamos, que si andamos de shorts, que si traemos minifalda, que si traemos escote, que si nos maquillamos mucho, que nosotras somos las que provocamos a los hombres y que por eso nos manosean, nos faltan al respeto, nos asaltan, nos secuestran y demás. Y eso me da muchísimo coraje. Pero para que no me vayan a empezar a criticar a algunos hombres que están a favor de todo esto que estoy diciendo, iba con un traje sastre de pantalón con saco normal, cero escotes, iba maquillada de una manera sencilla. Y entonces, al tratar de abrir mi carro, me llegó una persona por la parte de atrás y nada más sentí como algo frío aquí en la sien. Quise voltear y me dijo: "No voltees, pendeja". Era una pistola. Ay. Total que me sorprendí bastante y dije: "Uf, me quieren asaltar, se quieren llevar mi bolsa, tal vez se quieran llevar mi carro". En ese tiempo traía un Pontiac. Y agarré las llaves y le dije de esta forma porque no me dejaba mover. Me tenía abrazada y con una mano y con la otra aquí en la sien. ¡Ay! Tiene 20 años y no lo puedo superar al 100. No podía voltear, agarré mis llaves y le dije: "Ten, aquí están mis llaves y aquí está mi bolsa. Que se lleven lo que quieran, pero a mí que no me vayan a hacer nada". Pero en eso se baja otra persona de un Tsuru que estaba justamente estacionado delante del mío. Y entonces me dijo: "¿Te vas con nosotros, hija de la chingada?". Y le dije: "No me voy a subir". Y entonces el cuate que se bajó del Tsuru hace el asiento de mi carro para atrás. Es de dos puertas, no es de cuatro, es de dos puertas. Y hace el asiento para atrás. Y entonces me agarra de los cabellos y me empuja hacia el asiento de atrás. Y entonces yo no me quería subir, pero el otro, el que traía la pistola, se subió inmediatamente del otro lado. Y entonces el que traía el Tsuru empezó a manejar mi carro y me empezaron a decir: "No nos puedes ver, no nos puedes ver a los ojos, tienes que ir callada, no puedes voltear a ningún lado, porque si no, aquí te lleva la chingada". Con más palabras todavía, más intimidantes, más fuertes, la verdad. Entonces, el Tsuru resulta que lo empezaron a manejar otras personas, no supe quiénes, porque el Tsuru también se movió, y entonces me empezaron a llevar por lugares que yo no conocía. Yo vivo en el Estado de México, y bueno, tuve que ir al Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, y entonces yo por allá no conozco gran cosa. Nada más vi que empezaban a avanzar, avanzar, avanzar. Yo casi nunca llenaba mi tanque de gasolina, casi siempre le ponía medio tanque, pero como esa vez me fui solita, dije: "Voy a llenar el tanque por si me llego a perder, pues no andar buscando una gasolinería cerca". Entonces avanzábamos y avanzábamos, yo no podía voltear a ninguna parte. El que iba manejando traía una colita de caballo o coleta, como le quieran decir, y un montón de tatuajes en su brazo. Y el que iba al lado, yo no lo podía voltear a ver. O sea, tenía pánico de voltear, ya me habían dicho que no podía verlos, aunque no traían pasamontañas ni nada, pero me daba mucho miedo estar levantando la vista. Temía mucho
por mi vida, porque yo sabía que si me pasaba algo, esto iba a afectar muchísimo a mis hijos, a mis hermanas y a mi mami. O sea, tú ya te mueres y ya valió madre, y ya, pero tu gente que te adora es la que se queda sufriendo bastante. Entonces, cuando vi que avanzábamos muchísimo, le dije al que estaba a mi lado que por favor que me dejaran bajar, que ya tenían lo que querían, que no había ningún problema. Pero entonces, para esto, el que iba atrás conmigo, la pistola la tenía aquí en mi costilla. De hecho, durante mucho tiempo se quedó aquí la marca del cañón, o no sé cómo se diga. De repente, el que iba atrás, que hablaba medio raro, medio especial, como muy cantadito, le dijo al de adelante: oye, güey, ¿qué te parece si nos echamos esta güerita? Mira, está re sabrosa, que no sé qué. Y empezó a manosearme. Le dije: déjame en paz, y lo empujé, pero metió la mano por debajo de mi saco y entonces me empezó a agarrar un seno y me dio mucho coraje, y lo que hice fue morderle el brazo. Se enojó y me dio un golpe en la cara, que de hecho pues me abrió el labio, pero no me di cuenta de que me lo había abierto, nada más sentía como el sabor de sangre, pero no sabía qué tan abierto estaba mi labio. No quiero ahondar mucho en esto, nada más les quiero comentar que gracias a Dios me salvé, porque les dije que tenía un bebé de un mes de nacido, que me necesitaba mucho, que pensaran en su familia, que no iba a denunciar, que no les iba a hacer nada, pero por favor que me dejaran en cualquier lado y que se quedaran con todas mis cosas. Pero empezaron a preguntarme dónde vivía. Obviamente les eché mentiras. Me preguntaron el teléfono de mi casa, tampoco les dije cuál era. Si tenía cuentas en el banco, si traía tarjetas. No traía ninguna tarjeta, pero me estuvieron pregunte y pregunte que a quién le podía interesar mi vida, porque me iba a cargar la chingada, que por favor les dijera que no se las hiciera muerta, porque a donde me iban a llevar iba a ver lo que era sufrir, pero en serio. Entonces yo pensé: no les voy a dar mi dirección, porque no quiero que vayan a mi casa y le vayan a hacer algo a mi familia. Si me va a llevar la fregada, que me lleve a mí solita. También cometí la buena fortuna de decirles que yo no era de México, que estaba de visita, que la casa me la habían prestado, porque no me creían. Cuando les daba una dirección, me volvían a preguntar para no contradecirme, pero di una dirección pues ficticia, pero me la pude grabar, no sé por qué, creo que es donde vivía antes, no recuerdo muy bien eso, pero les dije que estaba en una casa prestada y que ni siquiera muebles tenía, porque nada más me iba a quedar 2 días en lo que ayudaba a esa persona a vender su casa, porque yo me dedicaba a bienes raíces. Total que ya íbamos como rumbo hacia Cuernavaca, y de repente, porque pasamos una caseta, y de repente uno de los, el que iba manejando, bueno, para esto cuando me manoseó el otro, el que iba manejando le dijo: te dije que nada de volver a violar, quedó claro entre eso, lo único que necesitamos es lana, así que te aguantas, cabrón. Así, o sea, eso fue lo que me salvó, que el otro no aceptó, bendito sea Dios. Entonces, bueno, retomando el tema de las direcciones, todo lo que me estaban preguntando, pues no me pudieron sacar nada, y entonces se apiadaron de mí. No sé cómo regresamos, no sé por qué calles ni nada, pero llegamos a un punto donde el chofer para el carro, se baja y me agarra de los cabellos y me dice: te bajas aquí, güerita. Me jaló y me aventaron mi bolsa, no se quedaron con mi bolsa, se iban a ir en el carro. Y yo cometí la estupidez de decirles que el carro no circulaba, que no me acordaba que no circulaba hasta justo en ese momento, y que revisaran las placas para que se dieran cuenta que ese día no me podía mover, pero pues lo hice porque no sabía, no recordaba que no podía circular. El que era más tranquilo, el que estaba manejando, se encabronó y me empujó hacia el carro, pero me dio un trancazo tan fuerte en la espalda que me dejó un moretón, pero tremendo. Me dijo: hija de la chingada, ¿por qué no nos dijiste desde el principio? Te pasas de... no puedo decir esa palabra. Me subí al carro y me dijo: aquí te vas a quedar 10 minutos, no te puedes mover, no puedes pedir auxilio, no venimos solos, hay otro carro aparte de ese Suru, si te mueves, te mueres, no te puedes mover en 10 minutos. No sé cuánto tiempo estuve en el carro. No sé si fueron 10 minutos, 15 minutos, se me hizo eterno, pero dije: no, es que a lo mejor no ha pasado ese tiempo. No traigo reloj, nunca cargo reloj, y dije: no sé cuánto tiempo pasaría.
Total que pensé, bueno, creo que ya pasó mucho tiempo. Y de repente, al ladito mío, pasa un taxista para subir a un pasajero. Y entonces le dije, oiga, señor, por favor, me pasó algo muy desagradable. ¿Me puede llevar, más o menos, orientarme cómo salir hacia el Hospital de México? Porque ahí nacieron mis hijos. Y de ahí hacia mi casa yo ya me sabía regresar. Pero donde estaba no tenía ni la remota idea de dónde estaba. El taxista me dijo, es que traigo un pasajero. Le dije, es que voy hacia el Hospital de México porque yo ahí ya conozco. Yo le pago, dígame cuánto quiere, traigo dinero porque no me sacaron nada los rateros. Y entonces me dijo, a ver, ¿para dónde va? Ya le preguntó al pasajero para dónde iba. No sé para dónde iba, la verdad, no recuerdo, pero tenían que tomar más o menos el mismo rumbo. El taxista no me quiso cobrar nada por dejarme ir detrás de él para que me fuera orientando. Y llegó un momento en que sacó su mano, bueno, fue esta mano, y me dijo que yo diera vuelta hacia la derecha, que él se iba a seguir de frente. Y fue lo que hice, llegué al Hospital de México, toda nerviosa, lloré y lloré. Mi ginecólogo me quiere mucho. También su hijo y las enfermeras me conocen de años. Me dejaron entrar un rato, me dieron un medicamento para tranquilizarme un rato, porque yo decía, es que yo no me puedo ir a mi casa. Porque qué tal si me están vigilando y me van a seguir y le van a hacer algo a mi familia. Yo pensaba muchísimo en mi familia. Yo no quería que a ellos les hicieran nada. Total que estuve un buen rato en el Hospital de México y después estuve dando muchas vueltas por satélite, haciendo tiempo, tratando de checar qué carros me seguían. Todo el tiempo estaba checando, espejeando qué carros tenía cerca, desconfiaba de todo el mundo. Cuando llegué a casa, toqué rápido el claxon para que me abrieran la puerta del garage y le dije a una de mis muchachas, cierra rapidísimo y si me van a traer algo, si preguntan por mí, no vivo aquí, por favor, no abras, trata de no abrir. Y llegué directamente a mi baño, abrí la regadera y estuve en la regadera, perdón, como pues hasta que se me terminó el agua caliente. Yo creo que a lo mejor ya tenía mucho que se me ha terminado el agua, pero yo no sentía el agua, únicamente quería quitarme esa mano tan asquerosa que me tocó mi seno, y estuve mucho tiempo ya, no tanto parada en la regadera, sino en el piso, dejando que el agua escurriera. Me sentía violada, aunque afortunadamente no fue así, pero me hicieron sentir sucia. Entonces ya cuando me tranquilicé, pues empecé a llamarle a mi familia para contarles lo que me había pasado, y obviamente pues fueron a visitarme y a apoyarme y a apapacharme muchísimo. Les dije que se cuidaran. Yo tenía una taquería y dejé de ir 3 días porque tenía miedo de salir. Yo no quería salir ni siquiera de mi recámara. Lo único que hacía era estar con mi bebé, que es Andy, que ahora tiene 20 años, y estar con él y por ratitos, porque me sentía sucia. Sentía que si lo tocaba, lo contaminaba, es una sensación horrible. De verdad, ya me imagino a la gente que en verdad han violado cómo se han de sentir. Pasaron así 3 días y la verdad, aunque me digan cochina, no me bañé en 3 días. No comía nada, no quería comer nada. Lo único que mi estómago toleraba era café. Y con todo de que sabía que tenía que alimentarme bien por mi bebé porque lo estaba amamantando, de verdad, sentía que tenía mi garganta cerrada. Estaba en una depresión inmensa. De hecho, le dije a mi muchacha que me tirara ese traje que traía puesto. Pero me dijo que estaba muy bonito, que si se lo regalaba. Le dije, pero no lo quiero ver ni colgado en tu closet, ni puesto, porque me traigo malos recuerdos. Total que, bueno, esa fue mi experiencia, amigos. Y no nada más esa vez. Recuerdo que hace poco también venía manejando por una avenida importante de aquí, de por mi calle, de por mi fraccionamiento, de por mi zona, y de repente vi casualmente otro suru blanco. Venía el suru como 1 o 2 carros detrás de mí. A partir de que me secuestraron, siempre me quedé con el miedo de que me estuvieran siguiendo y siempre traté de estar checando en diferentes lugares, checando quién se me acercaba. Tomé diferentes rutas para no ir siempre por el mismo lugar ni a la misma hora. O sea, siempre tratando de cambiar
mi rutina, porque créanme que se quedan con mucho pánico después de esta horrible experiencia. Cuando vi que uno o dos carros detrás de mí estaba un suru, yo nada más veía un suru blanco, me daba mucho miedo. Y de repente dije, ¿me vienen siguiendo? Porque como que muy lejos me llegó así como el alarma de cuidado, cuidado. Y yo siempre he confiado en mi intuición. En eso ya se iba a poner el semáforo en alto y le aceleré y me lo pasé. Y estos también cabrones también se lo pasaron. Entonces dije, no, ya me quieren hacer algo. Como iba manejando tan tensa y no pensé en agarrar mi celular y marcar a alguien de mi familia, simplemente agarré fuerte mi volante y donde está una escuela, que también hay un semáforo y es una avenida, me pasé ese alto, dije, ni modo, prefiero chocar y que Dios me perdone, ojalá que no le pase nada a nadie, porque es una estupidez, por escapar puedo ocasionar un accidente, lo sé amigos, pero afortunadamente no venía nadie de este lado, me pasé el alto. Y se pasaron el alto también estos güeyes, entonces dije, no, aquí ya valió madres. Volteo, los veo, y entonces el copiloto, porque eran dos, el copiloto se sonrió, y entonces volteo hacia el lado derecho para pedir ayuda, pero del lado derecho estaba otro tipo con una pistola, y entonces hagan de cuenta que este es el tipo, y voltea con la pistola, y nada más me guiña el ojo, y dije, no puede ser. Entonces lo que hice fue agacharme y tocar el claxon sin despegarme del claxon. Nada más sentí como me tronó algo aquí, pero me agaché lo más que pude y me paré. Ya no avancé para nada y tocando el claxon. Y obviamente pues el siga cambió, el semáforo cambió, empezaron a avanzar los carros y empezaron a tocar porque estábamos estorbando. Es de tres carriles esa avenida. Y entonces tuvieron que avanzar estos tipos. Yo me quedé todavía un ratito muerta de miedo. Me mentaban la madre con el claxon. Me decían vieja pendeja porque no avanzaba. Pero ellos no sabían lo que me había sucedido. Me esperé un ratito. Por fin pude avanzar un poco. Me orillé. Estaba temblando. Mi vidrio estaba un poquito hacia abajo. Ya no lo vuelvo a tener abajo. Siempre traigo el aire acondicionado. Pero en esa ocasión mi vidrio estaba abajo y estaba tan absorta en mi miedo, en mis pensamientos, que escucho una voz y me dice, ¿estás bien, güerita? Y me dio mucho miedo, era una señora y un señor, pero créanme que desconfían de todos. Yo en este caso desconfié de ellos, les dije sí, gracias, y subí el vidrio y ya traté de tranquilizarme y despacito me fui porque iba por mis hijos esa vez y ya me fui manejando pues despacio, llegando a la escuela pues ya le platiqué a mis conocidos, a mi gente cercana, lo que me había pasado, porque traía todo esto lleno de rímel, estaba toda histérica, y entonces pues me dejaron un ratito ahí a que me calmara, me consiguieron un tecito, y esa es otra ocasión. Y también en un tiempo tenía, yo sé que el video es largo, pero sí les quiero comentar esto para que sepan qué hacer. En mi caso, toqué el claxon la segunda vez y eso me salvó. Así que también eso les puede servir de tip. Amigos, sé que este video se hizo muy largo, pero quiero entrar de lleno ya a las chicas que les están haciendo cosas saliendo de las estaciones del metro. Por favor, tengan mucho cuidado. Si van a salir y tienen que usar, porque trabajan y así lo exige el trabajo, tacones, en una bolsa llévense zapatos cómodos para que en algún momento puedan correr. También traigan una pluma a la mano, porque se les va a servir como arma. Un libro, venden una especie como de gatito que tiene unos cuernitos y con ese pueden atacar también, ni modo. ¿Es la vida de esos güeyes o la de nosotros? Darles una patada en la entrepierna, pegarles con un libro. También hay un gas pimienta, que yo por ahí lo tengo, pero casualmente antier estaba platicando con mi sobrina Cassandra, dice que tiene uno, estábamos hablando precisamente de este tema, y dice que en una ocasión lo quiso probar para ver cómo funciona, y hay que tener mucho cuidado porque el polvo es tan finito que si hay tantito aire, sale contraproducente, porque entonces el gas pimienta se les va a ustedes. Y no el asaltante, o el mismo asaltante lo puede agarrar y con eso pues nos puede hacer algo. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado. Tienen que cambiar de ruta, tienen que cambiar de hábitos. Si salían a las 9, pues salir un poquito antes. Y cambiar, no sé si usaban el metro, de repente usar el trolebús, no sé si todavía existan esas cosas, pero un taxi, un Uber, camiones, no siempre usar lo mismo. Porque no sabemos qué puede pasar. Por favor, amigos, si ustedes ven que están acosando a alguna chica, porque estos cabrones ahora resulta que dicen
que es tu pareja y que están peleando y que no te metas, por favor, no hagas caso. Más vale que te quedes con la duda y trate de ayudar a esa persona. Eso es lo que están diciendo. Oye, no te metas, viene conmigo, es una bronca que traemos entre ella y yo, ahorita se soluciona. Por favor, dale el beneficio de la duda a esta chica y ayúdala. Eso te lo pido, es lo que pueden hacer ustedes. También si van en el autobús y ven que alguien está molestando a alguna chica y ven que cuando ella se va a bajar, este tipo que la estaba acosando también se baja, bájate tú, amigo. Mira, tienes también hermanas, tienes mamá. Piensa que eso también les puede pasar a ellas y que a lo mejor un ángel como tú puede ayudarlas. Entonces, bájate donde se baje la chica, agárrala de la mano, dile despacito, no te preocupes, te viene siguiendo fulanito, yo te voy a defender. Claro, la chica no debe ser tampoco tan confiada, pero no sé, yo creo que es lo menos que puede hacer alguien, ayudarnos. Y también, chicas, si cuando les están haciendo algo dicen, por favor, ayúdenme, créanme que muy poquita gente lo va a hacer. ¿Saben qué funciona más? Decir fuego o decir está temblando, pero a todo pulmón. Porque eso sí llama la atención. Y entonces, cuando ya la gente voltea, ya pueden decir, por favor, ayúdenme, me están secuestrando, me quieren llevar, me están asaltando y demás. Y tampoco vayan caminando, checando su celular. Hay que estar bien atentas y, por favor, no te sientas mal. No creas lo que te dicen, que nosotras somos las culpables por traer ropa indecente. Uno tiene derecho a vestir como se le pegue la gana. Así que eso no es justificación de estos desgraciados depravados. Perdón por haber hecho este video tan largo, pero sí quería comentar esto. Y bueno, yo esta vez no les voy a pedir que se suscriban, ni que me regalen like, ni nada de eso como lo acostumbro a hacer siempre. En esta ocasión, lo que les quiero pedir es que por favor compartan este video. Y también, amigos, hashtag ni una menos. Eso es muy importante. Recuerden, hashtag ni una menos. Hasta pronto.